Uren se acoya hasta el sábado 1 de abril la primera edición de curso de microcirugía experimental vasculonerviosa en neurocirugía, destinado exclusivamente a personal médico y residentes de servicio de neurocirugía de Galicia. En realidad es el primer curso, porque es el primer curso que se hace única y exclusivamente con residentes de neurocirugía, con lo cual es el 50 y muchos. Ahora mismo nos lleva, ya, hemos perdido, ya he perdido la cuenta de los que llevamos, pero sí que se os digo que ese, o sea, se puede decir que es el primero de neurocirujanos. Este curso es eminentemente práctico, individualizado e intensivo, ya que únicamente cinco alumnos tienen posibilidades de acceder a cada edición de esta actividad de formativa. En este caso, verá representación de profesionales de los hospitales Dochuac de A Coruña, Chus de Santiago de Compostela y e Hospital Povisa de Vigo. La destreza. El aprendizaje del manejo de los vasos, de los pequeños vasos, la destreza y la técnica de la sutura, que a veces la tienen que emplear. Tanto sutura arterial venosa como, ne como nerviosa. En muchas unidades eh los neurocirujanos eh llevan a la, la patología del sistema nervioso periférico y eso implica un aprendizaje de la sutura nerviosa, que es una de las cosas que van a aprender aquí. Nesta edición do curso, os alumnos aprenderán as técnicas de sutura e o manexo do material de microciruxía, e o emprego do microscopio e utilizarán simuladores sintéticos para o seu adestramento na aprendizaxe da sutura vasculonerviosa. Os instructores deste curso foron o xefe de sección de ciruxía Xeraldo Chuo, Pedro Trillo Parejo, os neurociruxiáns do Chuo, Pilar Varela e Martín Raposo, e o ciruxián maxilofacial do Chuo, Joaquín Mejías.